¿Por qué Warren Buffett está saliendo de la bolsa de valores? ¿Por qué está vendiendo acciones de empresas tan grandes como Apple o Bank of America? ¿Será que está viendo algo que debemos tener en cuenta? ¿Cómo podemos aprovechar esos movimientos? Bueno, todo eso lo vamos a analizar en este video y al final te voy a decir mis conclusiones asociándolo al indicador de Warren Buffett que predice las crisis. Así que empezamos este interesantísimo video. Hola, my friend, ¿cómo estás? Mucho gusto si por casualidad no me conoces. Mi nombre es Dani Pérez y me puedes conseguir en todas las redes sociales como @DaniPérezTrader. Si quieres aprender a invertir, si quieres aprender a manejar tu dinero y construir tu propio portafolio de inversión para que el dinero trabaje para ti, me puedes escribir un correo a hola@DaniPérezTrader y con mucho gusto te vamos a enviar toda la información sobre los programas de formación para que puedas hacer estos mismos análisis por tú mismo y además puedas pertenecer a un club de inversores donde toda la semana nos reunimos y hablamos sobre oportunidades de inversión. Así que ya sabes, en el primer comentario de este video te voy a dejar toda la información. Pero bueno, friend, empecemos a hablar un poco sobre lo que hizo Warren Buffett esta semana. Hace unos días la bolsa de valores cayó de manera muy fuerte, originado por un montón de factores. Primero, por el efecto de haber subido las tasas de interés en Japón, algo que no pasaba hace 30 años. Adicionalmente a ello, también los inversores estadounidenses están pensando que en Estados Unidos pudiera venir una recesión por los datos de empleo de julio que no fueron tan buenos, más las subidas de los subsidios por desempleo, además las altas tasas de interés que ha tenido la Reserva Federal por tanto tiempo, pues están produciendo, digamos, un caldo de cultivo para que las acciones puedan bajar. Y además se conoció que Warren Buffett ha estado vendiendo acciones de empresas tan importantes como Apple y como Bank of America, algo que en el pasado, digamos, no era tan previsible, y necesitamos entender el por qué está haciendo eso. Por ejemplo, en estos días Bloomberg, una fuente de noticias financieras y de mercado de capitales, pues colocó que Berkshire Hathaway, que es el fondo de inversión de Warren Buffett, que manejaron por muchos años entre Warren Buffett y Charlie Munger, pues claramente decía que Berkshire Hathaway reduce su participación en Apple a casi la mitad. Es decir, vendió la mitad de las acciones de Apple, que era el caballito de batalla del fondo de inversión. Y vamos a leer un poquito más la noticia. Dice que la pila de efectivo de Warren, de Berkshire Hathaway, sube a $276,900 millones en el segundo trimestre. Ahora lo vamos a ver un poquito más de detalle. Vamos a ir a la noticia como tal de la venta de acciones de Apple por parte de Berkshire Hathaway, el fondo de inversión de Warren Buffett. Dice: las ventas totales de la acción de la compañía alcanzaron los $75,500 millones en términos netos. Berkshire Hathaway redujo su participación de Apple en casi 50% como parte de una ola de ventas masivas del segundo trimestre que envió la pila de efectivo, digamos, lo que tiene efectivo Berkshire Hathaway a sus máximos históricos. Nunca había tenido tanto dinero disponible para invertir. Pero ¿por qué está saliendo estas acciones? ¿Qué está viendo él que nosotros no estamos viendo? Vamos a seguir leyendo. Dice: Buffett se deshizo de las acciones a medida que el índice bursátil S&P 500 se iba recuperando y marcando máximos históricos. Aunque el índice ha disminuido en cada una de las tres semanas por la preocupación de que la euforia de la inteligencia artificial ha sido exagerada, el viernes los débiles datos laborales subrayaron el riesgo de la recesión económica y el S&P 500 cayó un 1.8%. Pero después, el lunes, cuando se conoció esta noticia, bajó muchísimo más, además de lo que te acabo de explicar de Japón. Pero esa no fue la única acción que vendió. Si vemos aquí, también vendió su participación en Bank of America. De hecho, si vemos aquí lo que es el portafolio de Berkshire Hathaway hasta el primer trimestre de este año, nos damos cuenta que ya había vendido una parte de Apple, el 12.83%. Es decir, ya ha vendido una porción muy, muy relevante, más del 50%. Y Bank of America ya empieza a reducir también importantes acciones. Incluso en ese momento también vendió Chevron. Pero ¿por qué está acumulando tanto efectivo? Vamos a ver directamente en la página del análisis financiero que queremos hacer aquí, al análisis a lo que tiene que ver al estado de resultados de Berkshire Hathaway ahora al corte del segundo trimestre del año 2024. Nos damos cuenta aquí que en la parte de efectivo nos podemos dar cuenta que tiene los $276,940 millones que decía la noticia. Eso es correcto. Miren cómo se ha incrementado de manera importante la cantidad de dinero que tiene para invertir. Pero ojo, no todo eso es dinero. En dinero constante y sonante, como si estuviera en una cuenta de ahorro, cuenta corriente. Si lo vemos aquí en detalle,
solamente 42 mil millones de dólares. Bueno, solamente. Bueno, estoy hablando solamente de los 276 mil o 277 mil millones de dólares. De esos 277 mil millones de dólares, 42.300 están disponibles para invertir. El resto está invertido generalmente en bonos del Tesoro. Eso sí, obviamente, ¿qué es lo que puede estar pasando? Bueno, en que pareciera que el riesgo inminente de estar en la bolsa en este momento para Warren Buffett no compensa en su totalidad y por eso vende las acciones y puede ser que lo esté invirtiendo entonces en bono del Tesoro, que no está dando sino un rendimiento que no es malo, que no es malo, que de hecho está en este momento por encima de la inflación y que de hecho el rendimiento que está teniendo Berkshire Hathaway por rendimiento y por intereses está siendo también máximos históricos. Así que para Warren Buffett no está mal en este momento tener ese dinero disponible mejor en sus arcas o en instrumentos de poco riesgo como los bonos del Tesoro que estarlo teniendo en la bolsa de valores, incluso en empresas como Apple. Yo te he comentado en anterioridad y varias veces te he dicho, por ejemplo, en un video que puedes buscar en mi canal de YouTube, donde yo te decía que hay un riesgo muy alto de invertir en Apple. Eso te lo dije hace 8 meses. Te invito a que vayas a mi canal y veas este video porque te puede ayudar muchísimo. Pienso que Apple también en este momento puede significar un riesgo importante. Además, pienso en mi caso que las acciones bancarias no me gustan, no me gusta esa industria porque está demasiado propensa a factores exógenos, factores externos que no puedes controlar y que eso afecte demasiado la acción. Así que en ese sentido te invito a que veas ese video que me parece altamente relevante. Pero entonces, si Warren Buffett está vendiendo, si tiene demasiado efectivo para invertir, ¿qué datos nos puede dar? ¿Cómo podemos aprender de él? Por eso vamos a ver entonces el indicador de Warren Buffett, que si quieres verlo con mucho más detalle, lo puedes ver aquí en mi canal de YouTube en este video que se llama Indicador Buffett en 200%. Ahí lo explico con detalle, pero ahora vamos a verlo muy rápidamente. Para eso vamos a relacionar todo lo que está pasando en el índice Wireshark 5000, que es como el tamaño de capitalización bursátil de toda la bolsa de los Estados Unidos. En este momento está en 52.875. Lo vamos a relacionar con el Producto Interno Bruto proyectado para el año 2024 dentro de los Estados Unidos, que en este caso, para llevar los dos a las mismas cifras, los mismos decimales, es 28.176. Cuando tú divides uno entre otro, el índice Wireshark 5000, entre el tamaño del Producto Interno Bruto, te da que es prácticamente casi 2 veces, es casi 190%. Cuando yo grabé ese video estaba en 180%, es decir, ha subido 10 puntos. ¿Y qué quiere decir eso? Generalmente cuando llega al 200% para Warren Buffett, significa que no le interesa invertir. Significa que está demasiado sobrecalentado la bolsa de valores, está demasiado sobrevalorada el valor de sus acciones y empieza a vender todo. No quiero decir que en este momento esté en ese caso. De hecho, él declaró, y lo podemos ver en la noticia, él decía que definitivamente era un tema más de taxes, un tema más de impuestos, pero sin embargo a mí me parece que Warren Buffett le interesa acumular un poquito de efectivo. Mírenlo aquí, dice: desde que Berkshire Hathaway reveló por primera vez su participación en Apple en 2016, Buffett ha aprovechado las ganancias para acumular una enorme ganancia en papeles, que Apple es una de sus caballitos de batalla. Y dice: Berkshire había gastado solo 31.100 millones de dólares en los 908 millones de acciones de Apple que tenía hasta finales del año 2021. Ahora sus aproximadamente 400 millones de acciones de Apple están valoradas en 84.200 millones de dólares a finales de junio. Luego dice: Buffett dijo en reunión de accionistas, que fue ahorita en mayo, que era un negocio incluso mejor Apple que dos de los que posee acciones, tanto American Express como Coca-Cola. Y dijo en ese momento que Apple probablemente seguiría siendo su principal participación, lo que indica que los problemas fiscales habían motivado a la venta. Pero no me importa en absoluto, en las condiciones actuales, construir la posición en efectivo. Es decir, está diciendo que por temas fiscales probablemente se produce la venta, pero que no le importa en absoluto en las condiciones actuales construir la posición en efectivo. Eso me parece muy relevante porque nos dice claramente que probablemente en este caso es mejor tener el dinero en efectivo, que el riesgo de estar invirtiendo en la bolsa de valores probablemente no compense. Ahora, ¿tenemos que hacer lo mismo? ¿Tenemos que hacerle caso al indicador Buffett? A mí me parece que aquí se trata de construir portafolios de inversiones diversificados. Por ejemplo, las caídas que tuvo la bolsa de valores ahorita en los últimos días, a mí me dio para comprar índices muy baratos.
muy baratos como el Nasdaq, que me parece que va siempre a tener una evolución importante, y como estos índices se rebalancean, están condenados a subir de precio. Por eso a mí se me hace muy atractivo cuando baja de precio y siempre estoy preparado para eso. Entonces, en conclusión, lo que está haciendo Warren Buffett obviamente nos dice que la bolsa de valores, con estas volatilidades, con estos movimientos tan agresivos que tenemos, tanto para abajo como para arriba, hay muchísima incertidumbre de lo que pueda pasar. Un año electoral, una recesión que pudiera darse o no pudiera darse, un Japón que está muy, muy inestable, una China que, si bien es cierto, al parecer ha repuntado últimamente, también ha tenido ciertos problemas realmente bastante gordos, bastante importantes, y sobre todo la deuda, que sigue siendo el pesar de los países. Y bueno, pareciera que con las bajadas de tasas de interés y todo esto, pues la Reserva Federal probablemente también esté haciendo algunos movimientos en su balance que pudiera perjudicarle. Pero, ¿cómo puedes capitalizar esto siendo un simple mortal? Insisto, te he explicado varias veces la estrategia de estar invirtiendo los índices poco a poco, mensualmente, índices como el S&P 500, con el ticker BOO, que es el del fondo de inversión Vanguard, que pienso que es uno de los mejores instrumentos para invertir a largo plazo, o por ejemplo el QQQM, que es para invertir en ese instrumento que lo que hace es tener alta correlación con el Nasdaq, o buscar tener un movimiento muy similar al Nasdaq. También son instrumentos importantes que todo inversor debería tener dentro de su cartera de inversión, y cuando vienen estas bajadas, prepararse para poder todavía acumular posiciones para tu yo del futuro, para invertir en tu yo del futuro y así poder tener un capital realmente bien interesante. Y además construir portafolio de acciones, como lo hacemos en el diplomado de Investor U, ese diplomado donde te ayudamos a construir portafolio de acciones con tus ahorros, con tu dinero, para que tú mismo puedas hacerlo, porque nadie le va realmente a doler y nadie va a manejar tu dinero mejor que tú. Es la realidad, y se puede hacer. Construir portafolio de inversiones es algo que recomiendo que hagan todas las personas, porque es algo que al final te termina generando riqueza. ¿Y qué es riqueza? Control de tiempo, que lo puedes hacer sin necesidad de estar ahí pendiente, que lo puedes hacer en paralelo con tu fuente de ingreso principal, que no tengas que dejar tu fuente de ingreso principal, que puedas asegurar del futuro de tu familia. Así que si quieres aprenderlo, insisto, escríbeme un correo, hola@daniperestrader.com. Frank, espero que te haya gustado este video. Déjame un like si te parece que te aporto valor. ¿Qué te parece lo que está haciendo Warren Buffett? A mí me parece que es algo normal, que ha venido haciendo generalmente siempre, y que cuando las acciones están bajando, él le gusta como comprar mucho, le gusta como si estuvieras yendo al mercado a comprar, porque todo está barato. Y cuando el mercado está en situaciones como la que estamos actualmente, pues hay que tener bastante, bastante miedo y ser al revés que lo que hacen las personas a nivel general. Así que, Frank, te leo allá abajo. Mando un abrazo. Nos vemos pronto. Bye.